Miremos la imagen más reciente y vemos que hacia la costa caribe se está desarrollando un frente frío que está estacionario. Este frente frío es un conjunto de masa de aire seco que están chocando con el aire cálido que tenemos en la región y es por eso que para hoy se pronostica mar de leva, vientos bastante fuertes, incluso lluvias y mucha precaución con el oleaje. Se pueden presentar olas con altura de más de 4 metros a mar adentro, como también en las corrientes de aire con velocidades que pueden llegar a 50 kilómetros por hora, así que mucha precaución. Hacia el sur del país también están entrando corrientes de aire proveniente del Brasil, son corrientes de aire también frías y eso hará que la sensación térmica hacia el sur del país también se sienta bastante baja. Vamos al pronóstico detallado para la región Caribe, donde hay vientos fuertes en el pronóstico, sobre todo en las zonas costeras, oleaje muy alto hacia el litoral, así que mucha precaución. Hacia el centro del país se mantiene la advertencia de deslizamientos de tierra, aumenta la nubosidad, sobre todo hacia el oriente y hacia el sur de esta región, lluvias concentradas hacia el departamento de Huila y también hacia el oriente antioqueño, incluso hacia la zona de Urabá. En el litoral pacífico también precaución, se esperan lluvias muy fuertes hacia el departamento del Chocó y Valle, y a mar abierto advertencia para las pequeñas embarcaciones, también hay vientos con velocidades muy altas. Hacia la región oriental aumenta la nubosidad prácticamente en toda la región, mayor concentración en el trapecio amazónico por esas corrientes de aire que están entrando del Brasil y que pueden ocasionar también fuertes lluvias. Piedemonte llanero un poco más despejado, pero se mantiene la advertencia de deslizamientos de tierra. En Bogotá para hoy hay un aumento moderado de la nubosidad con probabilidades de lloviznas en la tarde, mientras que para Medellín hoy se pronostica un día parcialmente nublado. Barranquilla, día muy nublado, velocidades de vientos que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, mucha precaución y oleaje bastante fuerte. En la ciudad de Cali para hoy, un día nublado en la mañana y posibilidades de lluvias leves en horas de la tarde. Esta es la información del clima.